¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos bastante emocionados por mostrarles esta nueva aventura que vamos a tener. Vamos a estar visitando varios lugares muy interesantes, entre ellos una de las 7 maravillas del mundo que se encuentra en Yucatán. Vamos a estar dando una vuelta por tierras quintanarroenses. Vamos a estar visitando Cancún, vamos a estar visitando Playa del Carmen, vamos a estar en Cozumel y a ver qué otro lugarcito nos encontramos por ahí interesante. Nuestra primera parada es aquí en la central de autobuses de Pátzcuaro. Ahorita son las 11:26 de la noche. Nuestro autobús sale a eso de las 12 con 10 minutos y nos topamos con la mala fortuna, amigos. No sé si se alcance a apreciar por ahí, pero está lloviendo. Es como, no sé, se me hace algo medio ilógico que en pleno invierno esté lloviendo aquí en Pátzcuaro, pero pues bueno, es el cambio climático y pues qué le vamos a hacer. Pues acompáñenos, amigos, en esta nueva aventura, ahora por tierras quintanarroenses. Ahorita vamos ya rumbo a la Ciudad de México, vamos a la Central Norte para de ahí llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez. Chicos, no se puede perder esta experiencia, así que acompáñenme. Bien, amigos, después de un día bastante, bastante agitado, con muchos problemitas, por fin llegamos a Cancún. Estamos arribando en estos momentos al aeropuerto internacional. Les platico que perdimos el primer vuelo, todo iba bien, solamente que faltando aproximadamente como una hora para llegar a la Central Norte hubo un accidente y ahí estuvimos detenidos bastante tiempo. Entonces pues no hubo otra opción más que de rápido conseguir otro vuelo con otra aerolínea para llegar a Cancún. Pero pues ni eso, amigos, nos detuvo para seguir adelante con nuestros planes. Venimos bastante motivados, venimos muy contentos de por fin estar en tierras quintanarroenses. Bien, amigos, pues ya lo único que resta para por fin llegar al hotel es tomar el camión, que se lo encontramos aquí a las afueras del aeropuerto. Investigando por ahí vimos que era la opción más económica y sobre todo pues más segura, ya que desgraciadamente aquí en Cancún los taxis son una mafia. Lo tenemos ya más que comprobado, entonces no queremos arriesgarnos. Les recomendamos bastante llegar y reservar directamente con ADO para evitar sobre todo una sorpresa por ahí, algo desagradable. El clima bastante agradable, la verdad, no está haciendo tanto calor como yo pensaba que iba a ser, pero también no está lloviendo, cosa que ya es ventaja sobre todo. Pues vamos a continuar, amigos. Como les comentaba, ya nada más nos resta llegar al hotel. Después de poco más de 14 horas, amigos, por fin ya estamos instalados en nuestro hotel. Y quiero enseñarles lo que tenemos por aquí. La vista que tenemos a escasos 100 metros, tenemos la playa. Tenemos una alberquita privada aquí para nosotros y esta es nuestra habitación. Ahorita Iker nos va a hacer por aquí la prueba del colchón. ¿Qué tal? La verdad sí se está incómoda, la verdad. Bien, amigos, aquí tenemos el corazón de Playa del Carmen, que es la Quinta Avenida. Es el lugar donde todo se concentra. Tiendas de ropa, tiendas de souvenirs, cadenas de comida. Todo se concentra aquí. Es una de las avenidas
más transitadas de todo Playa del Carmen. Algo que está buenísimo aquí en Playa del Carmen, amigos, es que vean, te bajas de tu camión, sales de aquí de la central. Para los niños, pues ahí está, luego McDonald's. Caminas unos 100, 200 metros y boom, sales directamente al mar. Tampoco no está bien cómodo eso la verdad me moló la cabeza de que sea tan fácil llegar a la playa. Ya estamos desayunando, encontramos aquí este lugarcito, la verdad se ve bastante bonito, tiene mucha variedad de comida, algo saludable. Tenemos, Iker se pidió unos chilaquiles, la mamá de Iker se pidió una pechuga con arroz, verduras al vapor, yo pedí un bagel o hamburguesa, no sé qué sea esto, de carne, unas aguas. Y todo por el magnífico precio de 230 pesos. Y ahorita nos van a traer unos licuaditos que están por allá. La verdad, bastante recomendado este lugarcito. Si andan acá por Playa del Carmen y buscan algo bueno, bonito y saludable. Y sobre todo económico. La verdad, amigos, muy recomendado el lugar. Para que se den una idea, es este de aquí. Para aquel lado está el Walmart de Playa del Carmen y para acá arriba está la Quinta Avenida, está justamente aquí en esta esquinita. Ampliamente recomendado, amigos. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. ¿Qué tal? Bien, ya me da un poco frío, pero de todo hay una pena. Ay, güey, sí está fría. Pero no, métase bien. ¿Venías bien, León? ¡Prueba! Ahorita sí hay un poquito de oleaje. Supongo que puede ser, pues, por el clima que está un poquito nublado. Pero el agua, pues, no está tan fría. En realidad, y está bastante agradable el día ahorita, que no está tan caluroso ni tan frío. Entonces es un buen día, la verdad, a pesar de que pueda engañar con esta vista que se ve un poco grisáceo el cielo, pero está bastante a gusto. Hay bastante gente de todos modos. Pues aquí vamos a estar un ratito, amigos, disfrutando en la maravillosa Playa del Carmen. Bien, amigos, por aquí tenemos el monumento emblemático de aquí de Playa del Carmen. Es el Portal Maya. Chéquense este dato, amigos. Para la construcción de este Portal Maya se utilizaron aproximadamente 16 toneladas de bronce, el cual tiene una altura de más o menos 15 metros. Está bastante impresionante, la verdad, amigos. Y pues claro que tenía que ser el centro de atención aquí de Playa del Carmen para la foto de Instagram. Está impresionante, amigos. Y es obviamente una parada obligatoria aquí en Playa del Carmen. Justo a un lado del Portal Maya se encuentran las letras de Playa del Carmen, justo para completar su visita con la clásica foto con las letras de colores. Por allá tenemos una plaza comercial bastante bonita y ahí al fondo se alcanza a ver la estación de los ferries que salen hacia Cozumel, Isla Mujeres, Cancún. Chéquense esto, amigos. Estamos comiendo aquí en el Carl's Jr. Y aquí al lado
está una especie como de, no sé si es zoológico o es propiedad privada, pero por ahí andan unos animalitos. Ese al parecer es como un jabalí, andan unos capibaras, andan por ahí unos hurones, no sé qué animales sean. Está muy raro, esto está muy loco, la verdad, se me hizo bastante chido. Bonita, bonita está la iglesia aquí de Playa del Carmen. Está pequeñita pero bastante bonita, muy singular la arquitectura. Me agradó bastante, la verdad. Ahorita nos dirigimos a una de las que muchos consideran la mejor playa de todo Playa del Carmen, amigos. Se llama Punta Esmeralda. Por un lado es mar y de un lado tiene una especie como de lagunita. Que tengo entendido está rodeada de agua de cenote, entonces vamos a aprovechar para que Iker, que aún no sabe nadar muy bien, pues aproveche este tiempo para que esté en contacto con el mar. Bienvenidos a Punta Esmeralda, amigos. Esta parte de acá es agua dulce. Tengo entendido que proviene directamente de un cenote. Y acá en la parte de enfrente tenemos el mar. Todo está sumamente tranquilo. Vean ahí que aquí donde le llega el agua. Está muy calientita, la verdad. Bastante agradable. Y ahora pues vamos a ir al mar, que es a lo que venimos. Vean qué chulada, amigos. Muy, muy bonita. De este lado, amigos, el mar Caribe. Vean ustedes qué tranquilo, qué agradable está. Estamos dentro de un cenote. Por este lado se puede ver cómo está fluyendo el agua de manera completamente natural. Tenemos un clima inmejorable, amigos. Ahorita se ocultó un poquito el sol, que se agradece bastante, la verdad, porque yo ya ando bastante quemado. Vean ya cómo traigo la cicatriz de la cirugía. Ay, pero es un clima fenomenal, amigos, para estar aquí relajados en Playa Punta Esmeralda. Y obviamente no podíamos irnos sin probar un ceviche. Vimos que en internet este restaurante tenía muy buenas reseñas, pues vamos a ver qué tal. Pues los precios bastante bien, amigos. Un ceviche de camarón 170, 190 pesos, está bastante accesible. Si tomamos en cuenta que en la playa tal vez el mismo ceviche te lo vienen dando en casi 300 pesos y solamente caminas unos cuantos metros, considero yo que sí vale la pena. Las porciones se ven bastante bien, amigos. Ven la hamburguesa de Ike. Gracias. Papas. Picante, lo bonito. Sí, gracias. América pidió un cóctel. También se ve bastante bien. Este, el ceviche mío, se ve exquisito.
exquisito, amigos. Dentro de todo lo chido que tiene aquí Playa del Carmen, algo que no me gustó y me llamó mucho la atención es que aquí la gente no es tan amable como en otros lados. De repente llegas a comprar un refresco, unas papas o algo, y tú llegas, ¿no? Buenas tardes. Ni te pelan, como si ni estuvieras ahí. Gracias, buenas tardes, adiós. Nada, nos tocó ver a un turista en perfecto español preguntándole a una señora por direcciones, y no les miento, la señora hasta volteada para otro lado, como si ni existiera. Eso sí se me hizo algo, pues un poquito descortés. Tal vez sea el clima, que aquí están acostumbrados a otro trato, o no sé, pero eso sí no se me hizo nada, nada chido. Bien, amigos, pues desde aquí, desde la fabulosa playa Punta Esmeralda, despedimos este video de nuestras vacaciones por la Riviera Maya. Esperamos haya sido de su completo agrado. En la descripción del video les vamos a dejar los links del hotel, de los tours que tomamos. Nosotros los despedimos, amigos, como siempre, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan todo eso que nos ayudará a mí y a Iker a llegar a más y más gente. Nos vemos en un próximo video.